Sean todos muy bienvenidos. Sean bienvenidos acá a nuestra clase número 15 virtual. Es un gusto poderlos tener acá. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Vamos ya a iniciar nuestra última semana, finalizando este día lo que corresponde a sección número 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Pedirles el favor de ir contestando cada uno de los foros que se encuentran dentro de lo que son cada sección. Para los que todavía no han hecho de sección 2, quiero invitarlos a que puedan, por favor, ir contestando el foro. Yo trato de poder ir revisando y además de eso, pues irles contestando. Ya para el día de mañana, estamos ya iniciando con la sección número 4 que corresponde a análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. Igualmente, vamos a seguir la dinámica que trabajamos en sección 2, donde debemos de ir con los 5 temas que corresponden a la semana, más los 4 cuestionarios cortos, más el examen final que tiene una ponderación del 40% sobre su porcentaje en el aula virtual. Entonces, invitarlos desde ya. He revisado sección 3 para algunos, todavía faltan que finalicen. Entonces, invitarlos a que puedan hacer, han tenido fin de semana para ponerse al día con las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Recordarles que si ustedes no cumplen con el 80% como mínimo, podría ser que no se les otorgue el diploma. Entonces, sigamos con la misma dinámica que hemos venido trabajando y iniciemos ya la parte de sección 4, que ya el día de mañana damos inicio. Recuerden que nosotros estamos finalizando el día lunes 31 de julio. Ese sería nuestro último día de clase. Entonces, este día, miren, tenemos uno de los últimos temas, hablando en este caso de seguridad de datos dentro de Excel, llamado en este caso consolidar datos. Ya para los que vieron el video que se encuentra en el aula virtual, la docente muy amable les enseñaba a ustedes una forma que es como la forma básica, sencilla para poder trabajar consolidar datos. Quiero mencionarles que yo les traigo acá, creo que son 5 formas diferentes de poder trabajar consolidado, para que ustedes puedan tener otras alternativas al utilizar en este caso una de las herramientas o comandos que se encuentra dentro de Excel y que igualmente nos va a facilitar. Quiero mencionarles que esta parte de consolidar datos lleva mucho más a la lógica de cómo nosotros podemos entender la forma para que la información podamos tenerla más rápido. Y además de eso, la teoría nos habla mucho de dos formas diferentes de poderlo hacer. Y es por eso que para la pregunta de este día final, que corresponde a sección número 3 y nuestro foro de discusión número 15, la pregunta dice así: para poder, perdón, trabajar consolidado, tenemos dos formas diferentes. ¿Cuáles serían? De estas dos formas tenemos la simple. Y tenemos también la llamada, en este caso, vinculación. Entonces, hoy vamos a ver cuál de ellas nos ayuda o nos facilita para poder trabajar consolidado dentro de bases de datos o información que nosotros tenemos. Quiero compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que pueden levantar su mano virtual, contestarme por medio del chat o activar su micrófono. Adelaida Noemí Alvarado. Alejandra José. Presente. Gracias. Presente. Alejandra José Martínez. Presente. Gracias. Ana Gabriela Funes. Gracias. Ana Marixa Díaz. Gracias. Ángel Isaías Larios. Presente. Gracias. Claudia Vanessa Rivas. Acá está. Gracias. Presente. Gracias. Cristian Alfredo Canizales. Presente.
Gracias. Eduardo José Peña. Presente. Gracias. Iris Odali Silva. Presente. Gracias. Yasmín Elizabeth Márquez. Presente. Gracias. Josué Benjamín Hueso. Gracias, Josué. Kevin Norberto Rivera. Gracias, Kevin. Leonardo Daniel Martínez. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Marvin Antonio de la Cruz. Mauricio Isaías Hernández. Vladimir Arturo Nieto. Gracias, Vladimir. Walter Alberto López. Presente. Gracias, Xiomara Beatriz López. Gracias, Sonara. Yancy Lisset Ayala. Presente. Gracias. Muy bien. Déjenme acá. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios y al final tenemos nuestro foro de participación y finalización, en este caso de semana número 3. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta Consolidar Datos para la creación de informes. Vámonos a ir en este momento, en este caso, lo que es consolidar. Dice que para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes, puede consolidar datos de cada hoja en un libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla datos para que puedan actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Dice acá también, miren, que cuando nosotros vamos a trabajar en este caso, consolidar, Excel puede consolidar información de dos formas diferentes, por posición o por categoría. Consolidar por posición. Se utiliza cuando los datos en todas las hojas de cálculo están organizados exactamente en el mismo orden y ubicación. Consolidar por categoría. Se utiliza cuando las hojas, escuchen bien, se utiliza cuando las hojas de cálculo tienen las mismas etiquetas de fila y columna, pero las filas y las columnas no están organizadas en el mismo orden en todas las hojas de cálculo. Excel utiliza las etiquetas para unir los datos. Dice que será necesario asegurarse de que la ortografía y el uso de mayúsculas de las etiquetas sean idénticos en cada una de las hojas de cálculo que desea consolidar por categoría. Ustedes se recuerdan cuando vieron el tema de buscar. Nosotros tenemos cuatro formas diferentes para buscar. Podemos buscar por letra, podemos buscar por palabra, podemos buscar por espacio, podemos buscar por color y podemos en este caso poder buscar por lo que sería personalización. Entonces, entre esas cinco formas que usted nos ayuda a buscar, ¿se recuerdan que ustedes comprendieron que cada carácter que se encuentra alojado en una celda
Automáticamente Excel va a visualizar desde el espacio que usted coloque hasta la tilde que tenga esa palabra. Yo puedo estar buscando la palabra, por ejemplo, posición, la estoy colocando bien, pero si yo no le coloco la tilde y se encuentra la tilde dentro de esa celda, entonces quiere decir que si yo no le coloco la tilde, Excel no me lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque él ha parado en la letra I y él no entiende que yo estoy colocando O y dentro de los caracteres que están en esa celda existe una O con tilde. Entonces, es ahí donde me tira el error y me dice que no existe. También se recuerdan que una de las características de buscar es que si yo voy a realizar cambios sobre esas celdas de la palabra, tengo que determinar si va a ser a la celda que exactamente tiene esa palabra o a las celdas que también contienen esa palabra. Es igual acá con consolidar por categoría. Excel lo que hace es una identificación y sobre esa identificación es que él va a encontrar para poder consolidar las categorías de información que tengamos dentro de él. Ah, Leonardo Daniel. Ahorita, Leonardo, no te preocupes. Ahorita le coloco su asistencia. Ya está su asistencia acá, no se preocupe. Muy bien, miren, entonces, ¿qué entendemos por consolidar datos en Excel? Consolidar es una palabra que se utiliza en muchos ámbitos, pero de una manera general se refiere a resumir, integrar varios elementos en uno solo. ¿Cuántas veces tenemos, por ejemplo, diferentes trimestres, que es un ejercicio que vamos a hacer, y nosotros queremos consolidar, ya sea por diferentes funciones que queramos utilizar? Nuevamente, miren, y yo creo que esto se los hizo ver mucho su docente de Excel básico, que en Excel intermedio iban a poner en práctica todo lo visto. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con tablas de Excel, Excel, al crear ya sea una sumatoria de totales, utiliza en este caso diferentes funciones. Por ejemplo, sumar, max, en este caso min, contar, promedio, suma. Pero dentro de tablas de Excel no se representa de esa manera como igual y colocamos la función, sino que Excel lo representa por medio de lo que sería números o valores numéricos. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 9, ah, entonces yo lo que quiero es mandar a sumar. Entonces, igualmente acá, nosotros tenemos como referencia diferentes funciones que Excel va a utilizar para que nosotros podamos realizar la consolidación e integrar, en este caso, todos esos valores en una sola hoja de cálculo o en un solo cuadro. Como les vuelvo a comentar, nosotros tenemos, creo que, cinco formas diferentes para poderlo hacer. Usted se va a quedar con la que en su momento usted considere que va a ser importante para poderlo hacer. Quiero pasar en este momento a compartirles el primer libro de Excel que tengo acá. Y entonces, fíjense acá, miren, con esta forma en la cual yo voy a trabajar lo que sería la primera consolidación, exactamente para los que todavía no han visto el video tutorial, el video que se encuentra en el aula virtual, entonces lo voy a hacer exactamente como lo hace en este caso la docente. ¿Qué hacemos acá? Nosotros debemos de estar colocados dentro de la celda de donde va a realizar en este caso cantidades, porque nosotros tenemos tres hojas, las cuales tienen los productos y en este caso lo que sería cada uno de ellos. Por ejemplo, en enero hay 50, en este caso de mouse, el monitor 20, CPU 80 y así cada uno de ellos. Si ustedes hacen la comparación de estas tablas que están visualizando, no tienen nada que ver con esta tabla que se encuentra acá.
Entonces, Excel nos dice dos cosas. Que debemos en este caso de tener lo que sería la posición y la categoría exacta para poder crear lo que sería la consolidación. Pero acá en estas tablas no hacemos referencia solamente a una columna dada por lo que refiere acá el producto y solamente. De ahí no existe otra información que concuerde para poder crear consolidación total de todas las celdas. Es por eso que cuando nos encontramos de esta manera, debemos de trabajarlo, llamémoslo así, a pie. ¿Y por qué en este caso a pie? Porque yo debo colocarme en la celda, irme para la pestaña de datos. Dentro de ella, en el grupo de herramientas de datos, se encuentra el comando, en este caso consolidar, también llamado herramienta. Cuando abro acá, y esto, miren, se los coloqué acá como referencia para que ustedes siempre, siempre piensen cuando encuentren información dentro de consolidar, ustedes deben de eliminar esta información. Yo puedo cerrar mi libro, en este caso, volverlo nuevamente a abrir, y en ningún momento se va a eliminar porque Excel ya entendió, comprendió que dentro de este libro yo ya he hecho una referencia de consolidar. Entonces me va a mostrar por si yo quiero seguir trabajando con este mismo cuadro. Entonces acá, miren, nosotros tenemos las diferentes funciones que me presenta en este caso consolidar, el espacio donde hace referencia, donde voy a mandar a llamar la información, y en este caso acá todas las referencias que voy a consolidar para poder obtener el resultado que quiero. Voy a cerrar acá y también quiero que vean, por favor, en la columna C está destacada una operación donde B6 se ha multiplicado por D6 y al realizar esa multiplicación va a ir a multiplicar por el 13%. Acá realizamos siempre lo que es una multiplicación de B6 con D6 más, en este caso, C6, y es por eso que automáticamente vamos a tener resultado cuando tengamos las cantidades o los totales que representa cada uno de los métodos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ahora sí, me voy a ir en este caso acá para la opción de consolidar. Y entonces, lo primero que voy a hacer es identificar que voy a ir a buscar las cantidades de CPU de cada uno de los meses. Me voy para enero. Me posiciono en esta celda que es la que se encuentra la cantidad y quiero que hagan, revisen por favor referencia. Primero, nombre de la hoja, la vinculación que es el signo de admiración hacia abajo y absoluta esa celda. Quiere decir que aunque yo arrastre para abajo, me va a seguir dando la misma información. Entonces, acá voy a dar a agregar y consolidar tiene algo. Que él automáticamente ya encontró la información que yo requiero. Me vaya a dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas, siempre va a hacer referencia a la información que contiene en este caso la fila número cuatro. Es por esto que es importante, miren, lo que es la referencia de la columna y la fila sobre el consolidado que estamos creando. Me voy a ir para febrero, ya se encuentra ahí, y ustedes ven, me ha destacado. Hoja y la referencia de la celda que corresponde siempre a CPU. Lo único que debe de dar acá es agregar. Me voy hacia la última. En este caso, mire, yo lo único que estoy haciendo es seleccionando la hoja. Automáticamente me está apareciendo la referencia de lo que sería la hoja de marzo. Nuevamente, vinculación y la celda que en este caso siempre sigue siendo B4. Ahora bien, miren, cuando yo voy a crear una consolidación básica, lo único que debo de dar ya cuando me encuentro acá es aceptar. ¿Y por qué aceptar? Porque Excel va a comprender que este va a pasar a las referencias y automáticamente voy a tener la sumatoria de los tres, de las tres hojas, de las tres celdas donde se encuentra en este caso la información. Voy a dar a aceptar. Y quiero que vean ustedes que automáticamente me aparece acá lo que es la cantidad de 201. Si yo veo la barra de fórmula,
Acá es como que yo hubiera trabajado a pie. Y es como que yo me hubiera ido por cada hoja y 98 más 70 y algo más tanto. Y entonces hubiera hecho la sumatoria porque nadie me creería que en este momento yo trabajé con consolidar. Entonces, veamos acá las desventajas de hacerlo de esta manera. Primero, si nadie se fija que yo estoy trabajando consolidar, creo que sería como una sumatoria. Dos, considero que si voy a trabajar de esta manera, entonces mejor voy a vincularlo, trabajándolo una vinculación normal, y entonces de esa manera va a ser referencia hacia abajo para toda la celda, porque en ningún momento voy a colocar absoluto. ¿Qué otra desventaja podríamos sacar de esta manera? Bueno, que al desplazarme hacia abajo, me está tirando la misma cantidad y no va a realizar ninguna consolidación, que solamente esto que acabo de hacer. Pero yo necesito sacarle provecho porque si existe una herramienta donde debo de consolidar, entonces ahora a mí como usuaria de Excel me toca pensar qué hacer para que consolidar me ayude a que los datos automáticamente se sumen y se realice lo que yo quiero. Excel tiene algo, yo quiero que ustedes me compren. Ok. Es un programa tan inteligente que me da los resultados casi un 90% de mi vida laboral de todo lo que quiero, si no es que más. Pero también necesito yo ahora poder identificar qué ventajas puedo sacar de esta información que tengo. Entonces, ¿qué es importante? Leer la teoría. Si la teoría me dice, y acá, bueno, no se lo voy a colocar, pero se lo voy a volver a leer, que es consolidar por posición, donde se utilizan la hoja de datos con la información a la que haga referencia de esa misma ubicación para obtener el resultado que quiero, entonces tengo que encontrar una manera donde cada uno de los meses, donde tengo solamente dos columnas de producto y febrero, poderlo en este caso crear como una consolidación y así obtener más rápido mi resultado. Entonces acá, permítanme, Mauricio Hernández, con gusto, Mauricio, permítanme, permítanme. Gracias, ya le coloco eso. Entonces, fíjense acá, miren. Debo de encontrar una manera para que esto me ayude mejor para consolidar. ¿Qué hice yo? Véanme, por favor, acá en pantalla. Permítanme que estoy moviendo el cuadro de esto. Esto es hasta acá lo que hacía referencia al video. Igualmente, esta es una manera de poder consolidar. En ningún momento les estoy diciendo que está malo, solo que con esto yo voy a saber qué trabajo consolidar. Pero cualquiera podría hacer, decir que yo lo único que estoy haciendo es colocando acá información. Entonces, fíjense ahora, miren, enero, febrero, marzo, enero, febrero, marzo. Tengo ya nuevamente acá las tres hojas y entonces acá yo realicé un cambio. Los invito a ustedes a que vean el video también, o en este caso lo que les acabo de explicar, y piensen y analicen de qué otra forma lo podríamos hacer. Me gustaría que por correo, o en este caso hasta en el grupo de WhatsApp, ustedes tal vez piensan otra forma diferente de lo que yo les voy a explicar acá, y también estaría excelente, porque entonces quiere decir que existirían otras formas de poderlo. De mi parte, yo consideré que si yo coloco acá, miren, con la información, fíjense acá cómo está el cuadro, cantidades total. Si yo coloco las cantidades, que es lo que me hace falta, pero la consolidación la hago exactamente por cada uno de los meses que se encuentra acá, con la misma información que ya tengo en una hoja, entonces lo que hice acá, miren, es colocar esta información que me interesa para cada uno de los meses que se encuentra acá. El cuadro sigue siendo el mismo. Precio con IVA, totales, como se los enseño. La diferencia que acá, ahora yo coloqué, en vez de colocar cantidades, coloqué los meses, que es lo mismo que se encuentran acá. Enero, febrero, marzo, enero, febrero y marzo. Entonces, ahora sí, miren,
Tengo exactamente los tres cuadros iguales, que es lo que me pide Excel para poder crear consolidación. Déjenme volver acá y ahora bien. Para poder, en este caso, miren, consolidar, Excel dice que yo tengo dos formas de poderlo hacer. Una es llamada en este caso vínculo. Una es llamada en este caso como vínculo. Y otra que me dice en este caso Excel, que es por valor. O sea, dos formas diferentes. Valor sigue siendo lo mismo que acabamos de ver. La diferencia es que ahora yo tengo tres hojas con los datos completos y se me va a hacer más fácil poder realizar la sumatoria de todos ellos de una sola vez. Me posiciono, me voy a colocar acá y me voy acá. Primero, nuevamente referencia. ¿A qué voy a hacer referencia? Al primer mes. Voy a seleccionar todo, agregar. Segundo mes, ya está ahí, agregar. Tercer mes, ya está todo ahí. Entonces, ¿qué me falta hacer? Usar rótulos en. Tengo dos opciones. Fila superior y columna izquierda, que ya se están dando cuenta acá, que ya me pasó para consolidar datos. Y la otra es llamada vínculo. Yo lo voy a hacer con datos en este momento y voy a dar a aceptar. Quiero que visualicen, por favor, que dentro de este cuadro que tengo acá, tengo la sumatoria en este caso de los 3 meses. Fíjense, me ha dado la consolidación de los 3 meses que representan en este caso los valores. Los invito acá para que podamos observar 336.18 y en este caso, miren, igualmente tengo los totales que requiere. A esto, Excel le llama valor. Sigue siendo valor, pueden ustedes visualizar en la parte superior, pero lo que acabo de hacer es la consolidación que corresponde en este caso a cada uno de los meses. En el anterior tenía que irlo haciendo uno por uno. Ahora automáticamente yo tengo los 3 meses con los tres valores y la consolidación del precio de IVA y totales que me está pidiendo en este caso mi jefe. Esa información yo la voy a traer de una sola vez. Ya no tengo que hacerlo uno por uno porque entonces acá lo que acaba de ser consolidado con valores es obtener las tres columnas de información. Él sacó la suma y automáticamente estoy obteniendo el resultado que quiero acá. Si ustedes pueden visualizar para esta información que tengo acá, todos son valores. En el anterior del cuadro que teníamos funciones, pero acá él todo lo aceptó. 336, miren, vamos a irnos en el otro que era 5480.50, 5480.50. Fíjense acá, miren, esta sería la segunda forma en, valga la redundancia, en su forma sencilla de poder trabajar consolidado. Nuevamente, la segunda forma en la cual yo considero que estoy obteniendo el resultado de todo lo que quiero, pero siempre por valor, o sea, en su forma sencilla, pero ya adaptado a la lógica que yo entendí que podría resultar más fácil trabajarlo. ¿Alguien me había levantado la mano? Sí, yo Sí, adiós. tenía una consulta y en este caso, si se hace un cambio en las hojas que hemos seleccionado en enero, en febrero o en marzo y se modifica esa hoja, se actualizaría automáticamente. No, no, no se va a actualizar. Por ser solamente valores, automáticamente quedan exactamente como se encuentran ahora. Ahora vamos a la forma en que sí se va a actualizar, que sería como la forma intermedia de poder trabajar consolidado.
De esta manera, lo único que estoy haciendo referencia es exactamente a esta forma de consolidado básico. Irme a traer la sumatoria que él lo va a hacer en su cuadro y obtener el resultado. Si, por ejemplo, nosotros cambiáramos valores que se encuentran ahí por ser valor también acá y no vínculo, no tiene que hacer ningún cambio. O sea, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esta es la forma básica, esta misma forma que está explicada en el habla habitual, pero ya de la forma en cómo lo hice yo, automáticamente estoy obteniendo todos estos resultados. Que acá tendría que irlo haciendo uno por otro, pero sigue siendo la forma de consolidar básica de Excel. Entonces, ahora bien, miren, vamos a hacerlo de la forma en que yo considero que la mayoría de usuarios en este caso lo trabaja, que es por medio de BIM. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que vínculo, cualquier cambio que haga en una hoja va a efectuarse en la otra. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de un libro a otro libro, igualmente se va a efectuar el cambio y va a actualizar el libro. Sigue siendo todo lo que ustedes ya saben de vínculo. Pero ahora lo estamos haciendo con consolidar. Me voy a venir para acá. Hoja de vínculo. Nuevamente. Acá me voy a colocar en lo que es la fila número 3. Nos vamos nuevamente para acá y entonces nuevamente vamos a tomar lo que serían las referencias de cada una de las. Inicio con la primera, donde voy a seleccionar y voy a agregar. Me voy para febrero, igualmente voy a agregar y en este caso me voy a ir para marzo. Estando acá, nuevamente hago referencias a filas y a columna y entonces ahora sí le voy a decir que quiero crear vínculos con los datos de origen. Desde el momento que ustedes colocan el chequecito en crear vínculos con los datos de origen, quiere decir que ahora sí pueden ir a cambiar todos los datos de origen que ustedes quieran y automáticamente en la consolidación por medio de vínculos igualmente se va a actualizar. Ahora sí. Valor significa tener, así como cuando aprendieron a copiar y pegar valor. Yo puedo tener un cuadro con muchas funciones, pero si yo solamente quiero pegar los valores de los resultados de esta celda, eso es lo que va a hacer Excel. Eso es lo que hace consolidado en su forma básica. Pero ahora no, ahora le voy a decir que quiero vínculo. Y acá importante, miren. Una de las razones, el por qué nosotros podemos crear consolidar, es porque estamos creando esquemas. Dentro de Excel, yo puedo trabajar con diferentes tipos de esquemas sobre la información que tengo. Esquema de total, esquema de vista y esquema de cuadro normal. Ahora acá, Excel, sobre las referencias de información que tenga, va a crear los esquemas que sean necesarios sobre la información. Entonces, ahora, cuando yo dé aceptar, quiero que se den cuenta que sigue siendo el mismo cuadro, con la misma información que tenía en consolidar total valores. La diferencia es que ahora, número uno, me posiciono en esta celda que se encuentra acá, donde tengo en este caso. La información, pueden ver que siguen estando las funciones. Vean, por favor, miren. Esto no lo he hecho yo. Ustedes saben que la información en cada uno de los meses está por valor, pero consolidado, ahora sí me está efectuando dentro de lo que sería la columna, en este caso ya me perdí acá, la columna 6 o 7. Me está efectuando lo que serían las sumatorias de los totales. Entonces, ay, perdón, perdón, que estaba equivocada acá. La sumatoria en este caso de los totales, miren, y estoy obteniendo los mismos, solo que ahora ustedes ven la barra de fórmulas, en ella se encuentra en este caso la información y las funciones que está utilizando en este caso consolidar para obtener el resultado que quiero, que siempre sigue siendo una suma. Vámonos ahora con esquemas. No sé si alguna vez habían ya trabajado con esquemas normales, sigue siendo lo mismo, solo que acá debemos de interpretar que lo estamos haciendo por medio de consolidar.
Entonces, tenemos esquema 1, que es el que nos muestra los totales de cada una de lo que corresponde a la información. Y tenemos acá, nos aparecen dos esquemas donde me está diciendo que al consolidar lo que es el precio o precio con IVA, recuérdense que va a ser valor por valor, vamos a tener acá el total de cada uno de ellos para obtener, miren, este 336.18 de la sumatoria de todos ellos. Entonces, esto no solamente se trata de la consolidación que estoy haciendo, sino que también de poder interpretar la información. Recuérdense que esto también se utiliza con subtotales. Dentro de Excel, además de crear esquemas, podemos crear subtotales anidados sobre la información que tenemos. Y es lo que hace consolidar acá automáticamente poderme crear la consolidación de cada uno de los valores que tengo en las tres hojas y poder obtener, miren, automáticamente resultados. Ya sea que lo haga por vista, donde estoy teniendo exactamente los totales de cada uno de ellos, o por esquema número 2, donde me representa la información de cada uno de ellos. Si, por ejemplo, de toda la información, miren, me voy a desplazar hacia abajo, igualmente me está mostrando el total general. Podría suceder que de DVD, de webcam, por ejemplo, de impresor, no necesito estar viendo en este caso la información ni de monitor. Entonces, acá queda claro que cada uno de lo que me aparece como esquema más significa que yo puedo aumentar para vista y en este caso menos significa que yo puedo minimizar la información que ha hecho consolidar sobre cada uno de los productos que tenemos en este cuadro. Entonces, así como yo puedo decir que solamente me muestre, por ejemplo, el escáner, el teclado, perdón, cámara digital, entonces me lo va a mostrar. De lo contrario, lo demás puedo ocultarlo. Por eso es importante esquemas y creo que es por esto que lo coloco dentro de consolidar con BIM, porque llama la atención a que yo pueda estar observando dentro de los cuadros que tengo acá. Recuérdense que esto se trata no solamente de ver, sino de interpretar los valores que tenemos dentro de este cuadro. Sobre estos valores, para los que ya vieron el video, entienden muy bien cuál es la información que se encuentra acá. Hace referencia a la sumatoria de cada uno de ellos para poder tener acá la consolidación por medio de BIM. Entonces, ahora vamos a ver, miren, me voy a ir acá para enero, vamos a ver, vamos a hacer acá un cambio, perdón, acá es. Tengo el mouse en el mes de enero a 250, pongámosle así. Ahí está, miren, sí, ya cambió. Voy a regresar, vamos. Y voy a volver a colocar 250. Volvió otra vez el 250 a estar ahí. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es una vinculación sobre las dos. Entonces, ahora sí, sin preocupación, como la pregunta que hacía la compañera, vaya a cambiar todos los datos que usted quiera. Y entonces, de esta manera, podemos hacerlo por medio de consolidado y vinculación. No sé si hay alguna pregunta de esto que acabo de explicar o ha quedado claro. Ajá, los escucho. Ajá, los escucho. Está en mute, Inge. Yo tenía una consulta. ¿Esos totales del vínculo es la suma de los totales de enero, febrero y marzo, verdad? Así es. Así es. Sí, él va creando en este caso ya con la parte de vinculación la revisión de cada uno de los totales que tenemos y cada una de las celdas de las diferentes hojas. Entonces, acá ya podemos ver con mejor amplitud todas esas cantidades que están en diferentes hojas y que acá con consolidado ya las tenemos en una sola.
¿No hay otra consulta? No. Ah, sí, así es, Eduardo. Ya vamos, si nos alcanza el tiempo, ya lo vamos a hacer por medio, por ejemplo, de Max, de Min, de contar. Podemos hacerlo con diferentes funciones. Solo que la mayoría, en este caso, de usuarios lo hace por medio de lo que sería suma, que es lo que más se requiere para poder consolidar. Pero sí, ¿verdad? La forma en este caso de poderlo trabajar de la mayoría es con suma, pero podemos hacerlo con max, con min, con contar, según la información que tenga, ahí va a buscar la función que necesita para obtener el resultado que usted quiere. Muy bien, miren, voy a pasar a compartirles otro libro. Ahora sí, acá. No son operaciones, sino que son funciones. Sobre las funciones que ya están dadas, sobre esto es que trabajamos. Operación es una multiplicación, una suma, una resta, por ejemplo, pero acá no. Acá son funciones dadas, las cuales se obtienen en este caso resultados. Las que ya se encuentran en consolidar, esas son las que nosotros podemos en este caso utilizar. Muy bien, miren, tenemos acá otro ejercicio. Yo he colocado para que ustedes puedan ver otra forma de poderlo también trabajar. Tenemos acá lo que sería el mes de enero y el mes de marzo, 3 trimestres. Y acá tenemos, miren, la otra forma que nos decía cuando nosotros tenemos las categorías por posición que corresponden en este caso a la misma información tanto en columna como en fila. Pueden ustedes visualizar acá que dentro de lo que es enero y marzo se encuentra exactamente las mismas columnas y la misma fila o primera columna con la primera fila. Pero lo que va a cambiar acá son los valores que se encuentran dentro de ella para poder consolidar igual, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer como referencia de dos formas diferentes. La primera es que yo puedo irme en este caso a hacerlo. Solamente déjenme acá eliminar. Hacerlo la primera por medio de lo que es en este caso filas y columnas sin crear vínculo. Me va a aparecer de esta manera. Vean que me ha tomado acá, por ejemplo, el primer trimestre 300 más 200, acá tengo 500. Y para que ustedes también puedan observar cuando ya tenemos un cuadro hecho y donde no requerimos, en este caso, lo que sería tener que ajustarlo para que nos dé la consolidación, hoy lo voy a crear como vínculo, ya tengo acá marcados, entonces lo único que le voy a decir es que ahora lo quiero por medio de vinculación. ¿Qué debo de hacer? Colocar en este caso un chequecito de vinculación para que ustedes puedan observar que ya se encuentra acá igual, ¿verdad? La misma referencia que hace para cada una de las consolidaciones que está realizando. Y en este caso, la sumatoria de los valores para obtenerlo, el de cada uno de los productos. Recuérdense que acá lo importante es que para este caso la referencia que hace para la primera columna y para la primera fila deben de ser igual. Y entonces de esa manera ustedes pueden ver acá que tenemos en este caso lo que sería la consolidación. Lo único que basta es saber que esa información debe de ser en este caso para la primera fila y para la primera columna la referencia. ¿Por qué? Porque recuérdense que decía la teoría que por categoría la hoja de cálculo debe de establecerse en este caso, tanto las mayúsculas como las minúsculas o los valores útiles que tengamos, no debe de cambiar. De lo contrario, entonces se puede llegar a tirar un dato. Pero si nuestra consolidación de datos corresponde en este caso a información, lo único que va a cambiar son los valores numéricos que nosotros tenemos ahí, entonces estamos bien.
Con esto podemos crear vinculación, ya sea solamente que queremos hacer referencia a la sumatoria de esos valores, consolidando en este caso dos, tres, cuatro, cinco hojas, o lo podemos hacer en este caso como consolidación de vinculación, donde igual, ¿verdad? Cualquier cambio que realicemos en estas hojas, automáticamente, donde hemos creado la vinculación, consolidando los datos, vamos también a realizar lo que es este cambio, o se va a realizar automáticamente lo que es este cambio. Este ejercicio solamente era para que tomaran ustedes como referencia y pudieran en este caso observar lo que es la forma. Tenemos otra forma, esta sería en este caso la cuarta forma en la cual podemos trabajar. Y fíjense que acá, miren, esto es a base de prueba. ¿Y por qué prueba? Porque en ningún momento la teoría me dice que yo puedo tener dos cuadros en una misma hoja y poder crear, por ejemplo, consolidado. Pero si dice la teoría que puedo tener un consolidado normal donde me da, en este caso, información de valores, entonces quiere decir que puedo tenerlo en una misma hoja. Cuando no me va a dar la referencia de consolidado, cuando quiera crearlo como vinculación. Porque ahí sí dice la teoría que dos tablas, tres, cuatro, cinco tablas dentro de una hoja no podemos vincular. Porque recuerden que la vinculación es de hoja a hoja, de libro a libro, o en este caso de enlace. Son las únicas, oh, perdón, por objeto. Son las únicas formas que Excel me permite crear vinculación. Pero dentro de una hoja no podemos hacer referencia de vinculación porque estamos trabajando en la misma hoja. Entonces acá, por ejemplo, yo quisiera crear siempre la sumatoria de estos valores que se encuentran acá para poder trabajar en este caso consolidado. Ya tengo acá la referencia de las dos hojas. Si ustedes ven, si yo creara, por ejemplo, acá vínculo y le diera aceptar, automáticamente él me va a tirar lo que sería un error. Y me está diciendo que no se puede crear vínculo en una hoja de consolidado o en una misma hoja de consolidado. ¿Qué debo de hacer acá? Ahora sí, miren, y si ustedes ven automáticamente, voy a quitar lo que es chequecito, voy a dar aceptar y quiero que se den cuenta que si yo lo trabajo por valor, está acá, miren, la importancia de saber cómo trabajar en una forma fácil y sencilla consolidado, porque de esta manera yo tengo dos alternativas, que es lo que me presenta en este caso acá Excel, y entonces no puedo de una forma y aún así quiero tener la información en una misma hoja, entonces debo de irme al BAT, que es poder consolidar por medio de valores. Y ustedes ven, 300 más 200, 500, 400 más 500, 900. Y entonces estoy perfectamente dentro de lo que sería mi hoja, creando en este caso lo que es mi consolidación. Esta sería en este caso la cuarta forma de poder utilizar consolidado dentro de lo que es un libro de Excel. No sé si hay alguna consulta de esto que les acabo de explicar. ¿O ha quedado todo claro? Ajá, los escucho. ¿Ha quedado claro? Hola. ¿Ha quedado claro? Ajá, ¿ha quedado claro? Gracias, Eduardo. Muy bien, miren, estas serían diferentes formas en las cuales podemos crear consolidado. Déjenme, por favor, dejar de compartir un momento. Solo voy a cerrar estos libros porque quiero abrir otro más.
Hago referencia en este momento, déjenme compartirles el escritorio completo. Hago referencia en este momento, miren, para los libros que voy a utilizar, donde Excel igual me permite poder crear un consolidado, pero de libro a libro. Fíjense acá, Excel dice la teoría y nos hace una recomendación, donde nos dice: puedes hacerlo por medio de vinculación de libro a libro, pero no es lo recomendable, ya que debes de entender y saber que toda la información que se encuentre alojada en un consolidado siempre, siempre debe de estar unida. De lo contrario, podrías perder la información o la información que te estamos proporcionando no va a ser en este caso exacta si llegaras a realizar un cambio en el que encuentra este libro alojado dentro de tu ordenador. Entonces, acá es importante saber que tenemos una quinta opción, la cual nos permite Excel, solo que debemos de saber que esta información siempre la debemos de destacar en cualquiera o llevarnos, en este caso, la información para que cualquier cambio que se modifique en este libro igualmente se genera cuando abramos lo que es el libro de donde hemos realizado la consolidación. Quiero que vean acá que tengo el mes de enero y tengo el mes, en este caso, de marzo. Voy a iniciar con el mes de enero, siempre haciendo referencia a la información que tengo. Y acá en esta hoja, consolidar mes de enero y marzo, es donde voy a trabajar. ¿Qué voy a hacer en este momento? Miren, me posiciono donde lo requiero, me voy a ir para datos, consolidar. Y acá la referencia, me voy a ir para el mes de enero y voy a realizar una selección. Voy a dar agregar. Quiero por favor que tomen en cuenta algo. Cuando vamos a crear vinculación de libro al libro, siempre, siempre deben de eliminar la referencia. Recuérdense que Excel lo que va a hacer es ir a tomar esa referencia que ya tenemos, pero ahora estamos trabajando de libro a libro. Entonces debo de dejar de marcar, tenerlo nuevamente en blanco y pasarme para marzo. Ya que me encuentro en el libro de marzo, voy a seleccionar. Vean por favor que ya me destacó acá. Voy a agregar y en este caso, miren, voy a mandar a llamar filas y columnas, voy a crear el vínculo y al darle a aceptar, automáticamente dentro de lo que sería mi libro consolidar, estoy obteniendo siempre la información. Pueden visualizar ustedes en la parte superior, sigo teniendo esquema. La diferencia es que esta es una quinta forma de poderlo hacer, de libro a libro. Teniendo referente, en este caso, hojas, podría ser más de una hoja dentro de los libros, podrían ser tres, cuatro libros diferentes y aún así Excel me va a crear el consolidado. De la misma manera que yo guarde los cambios, cierre, vuelva a abrir el libro y el otro libro donde he mandado a traer información cambien, automáticamente lo va a hacer acá dentro de esta hoja. Esto es lo que hace activo trabajar con consolidar, porque tengo diferentes alternativas para poder realizar en este caso la acción. Esta sería, miren, la última forma en la cual podemos crear lo que sería un consolidar. Quiero pasar en este momento a compartirles el aula virtual con este tiempo que nos queda. Recuérdense que hay la última pregunta del foro de discusión, donde dice: para poder trabajar consolidado tenemos dos formas diferentes. ¿Cuáles serían? Les acabo de mencionar en la parte de la teoría que Excel proporciona dos formas para poder crear consolidado. Espero que ustedes me puedan responder esta noche y así poder ya finalizar con lo que sería sección 3 dentro de nuestra aula virtual. Además de eso, los invito a poder participar en el foro del día viernes porque hay muy poca participación. Esto es importante porque hace referencia a que ustedes están activos dentro del aula virtual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yendo a contestar el foro que colocamos cada noche después de lo que es nuestra clase. Entonces, invitarlos a cada uno de ustedes para que puedan ir a participar. Ya se encuentra acá para que lo puedan hacer. Trato de ponérselos temprano para que puedan leer y de esta manera pues, puedan crear o realizar su participación dentro de lo que es el foro.
este día. Estamos finalizando ya nuestra última clase de sección número 3. Ya el día de mañana iniciamos ya la parte de lo que sería sección 4. La pregunta de esta noche dice, para poder trabajar consolidado, tenemos dos formas diferentes. ¿Cuáles serían? Los invito por favor a participar. Si no hay ninguna consulta, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen feliz noche todos y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche.